Hola a todos, bienvenidos a Programa Satélite. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hoy es martes 12 de diciembre. Y bueno, las campanitas de Navidad ya se sienten. Por supuesto, el ambiente navideño cada vez más arraigado, ¿no? En nuestra ciudad, en las casas, algunas casas que de repente sienten que pueden manejar el costo de la luz porque cada vez veo menos casas iluminadas, Mateo y Benjamín Gutiérrez. Hace unos 25 años, 30 años atrás, era una cosa increíble lo que tú podías ver en la ciudad. Pero hoy en día, pues la gente ha sido muy modesta porque la verdad es que el costo de la luz en la ciudad de Barranquilla es algo inexplicable. O sí, bueno, tiene explicación, pero un poco larga. En todo caso, bienvenidos a nuestro programa. Recordarles, como siempre, que estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube Programa Satélite y a través de las distintas plataformas digitales. Recuerden que se pueden suscribir a nuestro canal. Es muy sencillo. Háganlo, formen parte del chat, hablen con nosotros. Mateo, ¿por dónde más nos pueden ver y escuchar? Karina, nos pueden escuchar también a través de la aplicación de Radio Digital, donde estamos como Radio Caribe Sano, en la aplicación TuneIn. Ahí no puedes escuchar estilo radio, pero a través del internet. También el programa se sube todas las tardes como podcast en la aplicación Spotify, lo que yo llamo la emisora digital más importante de este mundo, porque ahí muchas personas escuchan su música y mucha gente escucha su podcast. Y ahí está metido Satélite, estamos en lo que está de tendencia siempre, buscando en qué espacio digital nos podemos meter. Sí. Estamos en eso, siempre Innovando, investigando, innovando, llegando a plataformas nuevas. Yo creo que mucha gente se pregunta, pero ¿por qué siempre repiten lo mismo? ¿Por qué siempre la presentación? Importante Es que es recordarle a la gente. importante en radio, porque todos los días, radio y televisión, obviamente, todos los días hay gente nueva entrando y hay que dar esa información. Entonces, a veces parecemos, digo yo, ¿será que la gente piensa que somos un disco rayado, Mateo? No, pero la gente no se queda. Y hay que Yo creo que se lo promocionar. saben hasta de memoria nuestra introducción. Y hay gente que le gusta esa rutina de Sí. escuchar ciertas cosas que se queden iguales todos los días. Eso da como cierto confort Sí, al señor. oyente, especialmente el oyente de radio, porque, Sí. o sea, un programa de televisión, ¿cuántas veces lo ves a la semana? Fuera de un noticiero. Una ¿Sabes? vez, dos veces, tres veces. Y es que se graban las cosas. Yo recuerdo este programa que siempre hablo de Mr. Rogers, un programa de niños muy famoso en los Estados Unidos en los años 70, 75 Sí. y arriba, ¿no? Porque yo creo que Mr. Rogers El estuvo vecindario de trabajando Mr. el Rogers. vecindario. Entonces él siempre, antes de comenzar un programa, cantaba Sí, una It's a canción. beautiful day in the neighborhood. Sí, y eso era para ti la Would you be rutina. mine? Entonces los niños se aprendían esta canción y lo hacía cada vez que presentaba O el sea, estás programa. diciendo que nuestros oyentes son niños, Karina. Wow, estás No, no, pero infantilizando nosotros, pero los alguna vez fuimos oyentes de niños. satélite. Nada que ver, nada que ver. Los seres humanos, de todos modos, aunque estén bastante adultos, siempre hay un Retienen algo niño. de niño. Claro que sí, Pero eso nunca se va a hay ir. algo que dijo un comentarista de radio muy conocido en la ciudad de Nueva York por muchos Ajá. años, Mike Francesca. No sé si has escuchado de él. Sí, claro que sí. Él tenía un programa muy famoso con él era él, ¿ok? Y otro que se llamaba Chris Russo, Mad Dog, ¿ok? Claro. Y ellos dominaron el mercado más importante de radio en los Estados Unidos, que es la de Nueva York. Obviamente les gustaba, les encantaba hablar de los Yankees y todos los deportes, los equipos deportivos de Nueva York y también temas nacionales. ¿Qué pasa? El hombre dijo, cuando tú le hables a alguien todos los días, tú te incorporas a la rutina diaria de la persona. Así es. Entonces, cuando tú conoces a alguien que te escucha, es muy diferente que la persona que está en la televisión, el actor de cine, el músico. Cuando tú conoces a alguien que te escucha por radio todos los días, esa persona siente que formas parte de su vida. Porque le abres las puertas Entonces, tú puedes ser el de tu hombre casa. más feo de este mundo, más
O sea, puede ser el vago más informal, descarado y no sé qué. Pero la persona va a quedar impactada cuando te conoce, porque el impacto de escuchar a alguien todos los días. Es muy familiar. Te vuelves muy familiar. Tu cara se vuelve familiar, tu voz. Yo, no sé, cuando veo otros periodistas, no es que me intimida realmente, pero una vez yo estaba en el estadio de los Marlins para un evento con un programa que yo escucho todos los días. Yo estaba con un amigo porque la boleta de los Marlins siempre barata, porque ese estadio nunca se llena. Y dijimos, wow, compramos estas boletas, $15, y eso, ellos iban a estar, la gente del programa, las estrellas del programa iban a estar en el bar del estadio. Y estaban allí, hasta sirviendo tragos y todo. Y mi amigo y yo nos quedamos completamente congelados. Completamente congelados. No sabíamos qué decirle a los protagonistas de ese podcast, porque fue algo intimidante, como si fuera, mejor dicho, estrellas de cine o algo, pero nos impactó. Nos impactó. Bueno, ¿te pasó cuando te subiste al elevador con Mané? Ah, bueno, pero es diferente, yo era un niño, ¿entiendes? Sí. Ya como adulto es la primera vez que me pasa que me quedo completamente congelado. Yo no sabía qué decirle porque era tan surreal. No, y normalmente se acercan a ti con mucha familiaridad. Sí, como si nada. Como si te conociera. No, eso es muy interesante la cosa. En todo caso, déjame saludar a la gente de producción, Benji Bula, Tox Camargo, Raimo Hernández, acá tenemos en la mesa Mateo Gueidos. Benjamín Gutiérrez, Juan Carlos Rocha, se fue para Medellín. Está en Medallo. Desde anoche está allá. Y va a estar con nosotros desde la ciudad de Medellín. Y quien les habla, Karina González. Vamos a darles la bienvenida a todos nuestros oyentes, como siempre, hablando de la frase que tenemos cada día, Mateo. Y la frase dice así. Si te han dado la oportunidad, es porque te lo merecías. Confía en tu talento. A veces uno dice, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué estas cosas me pasan a mí? ¿Por qué estas oportunidades me aparecen? ¿Qué he hecho yo para merecerlas? En fin, entras en un verdadero conflicto. Y yo creo que cuando la vida te presenta una oportunidad, la vida te da opciones, debes considerarlas, ¿no? Hay que confiar en lo que somos, hay que confiar en el talento que tenemos, hay que confiar en que somos los mejores en lo que hacemos, porque si tú no te lo dices, ¿quién te lo dice? Tú tienes que creer que tú eres lo mejor en lo que haces. Y es una de las cosas que yo creo que el equipo junior el día de mañana va a tener que considerar y tenerlo en la mente todo el tiempo. Que ellos son mejores que el Medellín. Le duela a quien le duela, pero que se sientan así, con mente ganadora, con mucha confianza del talento y hacer lo que tienen que hacer. Divertirse, pero también creer que ellos pueden. Que esa ha sido una de las barreras más grandes que ha tenido el Junior en los últimos 4 años. No solo por el desbalance en cuanto al manejo, los cambios, ¿no?, de los técnicos, cambios de los jugadores. Todo eso de alguna manera incide en tu mente y raya tu confianza. Entonces, yo creo que la tienen toda. Mucha gente ya lo está considerando como los campeones de esta liga. Yo estoy tranquila, no quiero tener de nuevo ninguna expectativa, pero confiada en que ellos saben hacer lo que tienen que hacer y que van a poner todo el empeño para traerse esa copa merecida después de tantos sacrificios y sobre todo a una hinchada que les ha dado duro, que ha sido bastante crítica, pero que al final está mostrando su apoyo y ojalá que eso siga así. Karina, tú sabes que ellos dicen en el duelo, que hay las etapas del duelo. Sí. Rabia, tristeza, uh-huh. Negociación, todas esas etapas. Bueno, Negación. Okay. Negociación es lo que puede haber. No, hay una parte
que es también una etapa que se llama negociación, por ejemplo. Ajá. Tú le dices, Dios, por favor, yo hago esto, por favor, ¿me entiendes? O sea, si tú me concedes esto, yo dejo de fumar. Si tú, ¿verdad? Eso es una manera de negociar. Exacto. Entonces, bueno, yo pasé por un proceso no semejante al duelo, pero también pasé por varias fases. Uh-huh. Después de el primer partido aquí en la ciudad de Barranquilla, termina 3-2 y yo estaba molesto. ¿Cómo se van a dejar meter ese gol del DIM? El 3-1 era perfecto. Y ahora el 3-2, ahora ¿qué va a pasar? Solo un gol en Medellín. Y pues bueno, empecé a pensar, bueno, lo importante era ganar. Lo más importante es llegar a Medellín, porque lo dicen las estadísticas. O sea, he estado como entre temor, rabia, confianza, fe. He experimentado en estos días todas las emociones. Y yo me estaba mirando, preparándome para el programa. Yo últimamente, no sé, tengo eso que hablo conmigo mismo en el espejo. Yo estaba enfermo y yo me estaba diciendo, no te vas a enfermar. Te vas a enfermar, Hugo Packer, no te vas a enfermar. Y no me enfermé. Sí me enfermé, pero no llegó a un punto. Y ahora me estaba mirando en el espejo y yo dije, ¿sabes qué? Esos locos van a ganar. Ya estoy aceptándolo. Ya lo acepté. Yo, en cambio, no tuve esas subidas y bajadas. Yo estuve muy contenta con el final del partido. A pesar de que sí, estrecha la diferencia de gol, pero ese ánimo que te produce ganar y sentir que tienes control, porque es que el Medellín, la cara de tristeza del técnico, aunque quisiera disimularlo, cuando Guti le hizo la pregunta, yo pensé que iba a llorar. Sí. De verdad se veía supremamente triste y aterrado. Algo inesperado, porque un club que desde hace rato está sentado esperando el equipo contrario, ¿no? Y Junior viene desgarrándose, sufriendo, ¿no? Corriendo para poder llegar a la meta. Y el Medellín estaba sentado como siempre digo, esta fábula, siempre hablo de esta fábula, como la liebre, sentado esperando porque se adelantó tanto. Y el Junior venía sufriendo, subiendo hasta que lo logró. Pero tú sabes lo que hace este encuentro tan interesante, para mí tan emocionante, no sí. Puedo hablar hoy, tan emocionante, se me está quemando el chip del español. Lo que lo hace tan emocionante es que los dos equipos tienen sangre en el ojo. Los dos equipos pueden decir que la gente no daba un peso por ellos. Cuando se anunció ese grupo de la muerte, ajá, Nacional, Millonarios, América, Medellín y el DIM. Así fue la reacción al grupo a nivel nacional. Bueno, pero Mateo, lo mismo. Nadie fue. Dijo, todo el mundo dijo: no va a ser Nacional, no va a ser Millonarios, no va a ser América. El equipo que mejor juega, América. Ahí escuché un amén, pero ¿qué pasó con América? ¿Qué nada. Tal? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? América, ¿qué es? Llegaron gordos como los pavos para quedar ahí servidos sobre la mesa. Medellín tiene sangre en el ojo, hablando de lo que dice Mateo. Ellos perdieron un título el año pasado de Liga ante Pereira. Sí. Perdieron en penales. Y Medellín, cada vez que, esto es una estadística, porque me voy a pelear con uno de allá de Bogotá, Medellín, que dijo que Junior no había ganado en 11 finales como visitante. Pero también le quiero decir que cada vez que Medellín pierde el primer partido, no es campeón. Ay, sí, vamos a tener una guerra de estadísticas. La realidad es que cuando Junior ha ganado en casa, yo creo que la estadística que importa es esa. Ha ganado fuera, en la vuelta. Bueno, no ha ganado el partido, pero ha ganado el título. Ha ganado el título. Junior no tiene que ganar, tiene que empatar. Y otra cosa. Aparentemente, cuando Rocha ha estado en una final, el Junior ha ganado. De visitante. Cuando él hace el viaje allá. Eso me lo acaba de confirmar Benjamín Gutiérrez. Wow. Y se lo voy a preguntar directamente a Juan Carlos Rocha, que ya está desde la ciudad de Medellín. Desde el poblado. Poblado. No, ay, no sé qué me pasa hoy, no puedo hablar. Juan Carlos Rocha, te tenemos ya en línea. ¿Cómo me escuchan?
Bien, bajito. Dios mío, ¿tú dónde estás, Juan Carlos Rocha? ¿En qué comuna estás, Rocha? Estoy en la comuna 1. Okay. Wow, okay. Tremenda vista. Tremendo. En la ciudad de Medellín llegamos a las 11:30 de la mañana. Okay. Y aterrestre. La verdad, un viaje bastante tranquilo, con muchas curvas, mucho sueño. Y ya estábamos amasados y aquí instalando, agradeciéndole a sonido. Oye, podemos subirle un poco a Rocha, porque Rocha sí se escucha bastante bajito. Bastante. No sé si los oyentes también están recibiendo a Rocha tan bajito, pero casi no te escuchamos, Rocha. Ahí. Mejor. Bueno. Oye, te ves bronceado, Rocha. Rocha, sí, ¿verdad? Está todo el coche chupado allá en Barranquilla. llegamos bien, gracias a Dios. No solamente estábamos nosotros en el bus, nos encontramos también con los abradores, los vinimos en el mismo transporte toda la noche. Me hablan bastante, estuvimos hablando bastante allí en el transcurso del viaje. Y el ambiente en la ciudad de Medellín, ambiente de fiesta. Con respecto a esta gran final, estaba averiguando las boletas para ver de pronto y me animaba a comprar una. $1,000,000 la occidental y oriental está en 500. $1,000,000. 500,000 pesos. Sí, occidental. Y oriental 500,000. No puede ser. No. Ya. Y la gente quejándose acá. Norte. No, lo de aquí. No, pero aquí. Aquí un boom, boom. ¿Acá cuánto estaban las boletas? 140, occidental. O sea, 140. 150 con los impuestos. Pero en reventa, que le tocó a muchos, bueno, entre 200 y 300. Entre 200 y 300. $1,000,000, Dios mío. No sé. Sí. Y norte y sur, 350,000. Dios mío, pero imagínate. ¿Y ya están vendidas completamente? ¿O esto tú estás hablando? Sí. 5 de la tarde llegué a Barranquilla, a vuelo charter, que salían a las 4 de la tarde, de los que salen a las 2. Me comentan que en el hotel ya están llegando las barras para el banderazo. Van a hacer un banderazo ahora para despedir el equipo. Y todo parece que no hay ni toda la plantilla, pero menos el señor Albornoz y el señor Lencina. Razones del tiempo, no sabemos cuáles son las razones porque no van a traer a los jugadores, pero la idea es que después del partido el equipo viaje directamente a la ciudad de Barranquilla, pase lo que pase, que se corone campeón o no, y si es campeón el recorrido lo van a hacer hasta el hotel, porque el equipo llegaría como a la 1 de la mañana a la ciudad de Barranquilla. Entonces eso es ahí entre las novedades que se ha podido establecer la medida. Hoy habló el máximo dirigente afuera del hotel, el recinto de concentración del Junior, manifestando que la prioridad es que se quede Mere, que se quede enamorado, que se quede el jugador Caicedo. Se queden todos, imagínate. Y se está armando un buen grupo bajo la batuta y bajo la cabeza de Arturo Reyes. Ok, o sea que, mejor dicho, el equipo sigue tal y cual como está. Pase lo que pase allá en Medellín. La continuidad de Arturo Reyes confirmada, la continuidad de las figuras de este equipo asegurados. Y bueno, eso creo que es una buena noticia, porque yo no creo que mi opinión de este equipo pueda cambiar por no ganar la liga. O sea, si estamos hablando de los titulares, más que todo. Si estamos hablando de, obviamente, lo que ha hecho Vaca, bueno, eso ya es un caso aparte, pero si estamos hablando de los jugadores jóvenes, jugadores como David Caicedo, jugadores como Enamorado, jugadores como Peña, Amelia, todos esos jugadores ya han más que ganado su continuidad. Yo creo que hablando del tema de lo que el señor Fechar dijo ahí nos podemos decir algo, y no sé si es un machetazo que voy a pegar, pero voy con todo. A veces hay que saber guardar noticias. No que la tira otro. A veces esa noticia, tirada de noticias, te salva de un machetazo en Twitter. Bueno, yo no sé, Guti. Hay que tirar las cosas cuando uno lo tiene. Pero, por ejemplo,
Ahí. No es culpa de la persona que las tira, sino la persona que está soltando la información. ¿Cómo es que? ¿Pero se dejan usar? ¿También se dejan usar? Pero Guti, el Junior hace rato tiene ese problema y no es culpa de los periodistas. Ahora, no es culpa de los periodistas que la información en Junior sale. Pero si esta información está saliendo desde allá de Cartagena, es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Pero entonces habla claro sobre cuál información. Sobre la información. Esta vaina de hablar tan. No, es que estoy, de una forma vaga. Hablé del tema de enamorado. Un periodista llamado Brenner Arteta, lo voy a decir con nombre y todo, dijo: es muy difícil que enamorado se quede en Junior porque este es el último partido, salvo algo así como muy, muy, muy a lo último, Junior lo compre. Acaba de hablar el máximo accionista que se va a comprar el jugador. O sea, ya eso tiene mucho más sentido, Guti, cuando das un ejemplo específico. Claro, en ese caso... No, es que ese es el caso específico. Ok, en ese caso, eso sí, ya te entiendo el punto mucho más, porque en ese caso lo que estás diciendo, Guti, si te entendí bien, es que el periodista en cuestión se está dejando usar para poder negociar la continuidad de enamorado. Realmente él no está informando a la persona, no es que le tiraron una información, a lo mejor el representante dijo, hey, di esta vaina, porque ahora mismo no hay una negociación y después le toca al Junior. Es una manera de presionar. Exacto, una manera de presionar, pero eso, sobre todo con la realidad de... Sobre todo con la campaña que ha hecho enamorado. Pero es que es una pieza fundamental para nuestro equipo. Es un periodista barranquillero, listo, perfecto, no tiene que pensar en Junior, pero un periodista que está en Bogotá lo desmiente y dice esta frase: hay que esperar que se acabe la final. Sí, el jueves es lo que tengo. El jueves se define todo y hoy con lo bueno, que pero ya salió el máximo dirigente. Yo creo que nos deberíamos quedar con lo que él dijo, porque normalmente cuando este señor sale es porque ya las cosas están más concretas. Él no es una persona que salga especular ni ese tipo de cosas. En el tema de los jugadores. Sí, en el tema de los jugadores, porque cuando si él estamos sale... hablando de otros temas, de técnicos... Bueno, ya es otra historia. Ya es otra vez. Pero con los jugadores, la historia muestra que él cuando habla es porque ya las cosas están del lado que deben estar. Juan Carlos, pero las boletas no se han agotado. Se pueden en Medellín. Sí, no hay boletas. Ah, ok, o sea que estas son reventas. Esos son precios de reventa, los que no tiraste. Reventa. Wow. Es correcto. Imagínate. Aquí vive la persona que quiera venir, si quiera que quiera estar, hay que bajarse menos de 1 millón. Pero tú estás acreditado. Sí, claro que sí. No. Una ventaja, ya tú tienes. Imagínate. No, y agradecerle también al jefe de prensa que ha estado muy pendiente. Hoy muy temprano me llamó a averiguar que siempre llegaste. Estábamos en Medellín. Oye, el sonido definitivamente... No, Rocha, el sonido está terrible. Está muy mal. Creo que lo que entendí que estaba diciendo Rocha, agradecimientos al equipo de prensa, obviamente, gracias por estar pendiente de Rocha allá. Y me imagino de otros periodistas que están en la ciudad de Medellín. Saludos a todos. A Omar Barros y todo el equipo, ¿no?, de comunicaciones. Y bueno, vamos a ver si podemos mejorar el sonido, contacto. Porque la verdad... Sí, no queremos fastidiar a la gente, pero lo importante es que Rocha está allá, está en el foco de la noticia ahora mismo, en el epicentro... Digamos el centro, Mateo. Sí, el epicentro, perdón, de la noticia en el fútbol colombiano. Vamos a ver, algo va a salir de ese viaje de Rocha, alguna historia. Es ahí la rueda de prensa de la final que se va a realizar también allá en Medellín. Como hablábamos ahorita, ya sabemos quién es el árbitro, Nicolás Gallo. La verdad, no tengo las mejores referencias de ese señor. De ese bueno, señor. Lo mismo dijiste del otro. Pero él ha pitado una final entre Jimmy y Junior antes. ¿Y cómo quedó el partido? 2016. ¿Cómo quedó el partido? Pero fue por su culpa. No, pero ¿cómo quedó el partido? 1-1. O sea, estamos hablando... Fue por su culpa. Es que tengo que recordar bien el partido para darme el cuenta. El hombre es de Ibagué, Martín. Sí, porque un equipo pierde hay un árbitro, no significa que el árbitro le hizo una maldad. No, pero lo que me sorprende es que es un árbitro que no ha tenido tanta trascendencia en el torneo. Solo pero 5. Yo te digo una pero cosa. Pero es lo mismo con el primer partido, la final. Sí, o sea, por eso digo, tampoco fue un árbitro que tuvo mucha trascendencia, la verdad lo hizo. Pero sabes que, Mateo, yo pienso que después de los actos de violencia que se han vivido en los estadios, contra los árbitros, ¿verdad? Yo creo que los árbitros se tienen que asegurar que van a dar un partido justo.
porque cualquier error que ellos cometan puede crear un conflicto más grande. Los ánimos están caldeados o calientes, ¿no? La gente está con mucha emoción y con mucho estrés, ¿no?, por ver su equipo ganar. Estamos en Medellín, sabemos que en Medellín las cosas a veces salen fuera de control. Entonces, yo me imagino que este árbitro va a tener los pies sobre la tierra. Porque, oye, un factor aquí. Oye, y es que pasó en Medellín. Lo que pasó los árbitros, que le tiraron botellas, le pegaron en la cara, en fin. Fue Nacional, no, fue Cali. Cali Nacional. Fue en Cali. Eso fue en Cali. Uno en Cali y uno en Envigado. Y otro en Envigado también. En el 5-0 fue en Envigado. Sí, es verdad. Bueno, pero en la ciudad de Medellín. Pero lo que se está viendo cerca de Medellín. En redes sociales es muy fuerte ahora mismo por el tema de Germain Peña. Ah, eso iba a mencionar. Yo creo que ya se pasan, porque Germain en una foto montó con dos personas como que fallecieron muy cercanos a él. Entonces empezaron a decirle, estás asustado, que allá te vamos a hacer sentir mal, tu papá está en la cárcel, o sea, yo creo que... Los hinchas de Dean... Están muy pesados. Lo que pasa es que están pesados con Jermaine Zidane Peña por lo que le dijo a Brian León. Mateo, que estoy de acuerdo. Pero un segundo, yo te voy a decir algo, Jermaine es un muchacho que pero un aguanta. Un segundo, Karina, porque esto... Cuando hablamos del regionalismo... Sí. Lo que he visto en las redes sociales muestra exactamente la hipocresía que se maneja muchas veces en el interior del país. Porque Jermaine Zidane, ya sabemos, lo dijimos ayer, le dijo a Brian León, por eso te fuiste, por paquete, le dijo a Brian León. Hay que recordar, Brian León es cartagenero, es costeño también. Entonces tú ves los insultos que le han dedicado los hinchas del DIM a Jermaine Zidane, claro, diciéndole costeño, que huele feo, que es come burra y no sé qué. Términos, estereotipos y términos, ¿cómo se puede decir? Ofensivos. Ofensivos, sí. Discriminatorios. Discriminatorios contra los costeños, para defender un costeño. O sea, van a insultar a un costeño usando estereotipos costeños. Y insulto para los costeños para defender a un costeño que está en su equipo. No, pero aquí lo que... O sea, el costeño, en los ojos de esta persona, solo tiene dignidad, solo es respetado cuando luce el escudo de su equipo. Pero cuando no está en su equipo, cuando sí está en un equipo de la costa, ahí ahora, sí es como eso, burra, eso no ha pasado de los hinchas del Junior hacia los jugadores del pero es yo no digo que no haya pasado, pero que... No, digo, si eso se está viendo. No, no, yo creo que es más, son muy respetados. Yo no he visto eso. Lo rechiflaron en el estadio, pero por ejemplo, este mensaje. Le dicen muralla en honor a las murallas que hoy tienen encima su papá. Ay, o sea, por favor. Imagínate, porque el papá está encarcelado. No, yo sé, pero lo que yo digo es que, Germán, ¿tú crees que a él le va a afectar estas cosas? No, yo creo que va a ser todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo creo que los hinchas del team que le dedicaron todos estos mensajes a Jermaine Zidane y cometieron un gran error, porque lo único que le van a dar es mucha más razón de seguir haciendo lo que está haciendo y de seguir intimidando como lo ha estado haciendo a los jugadores. Así que yo creo que cuando eso es como música al oído de Jermaine. No, si uno ve a Jermaine Peña y el tatuaje que tiene atrás un león, yo creo que el hombre es resiliente. El hombre es resiliente. 24 años. Además, ¿tú crees que es la primera vez que le han perrateado a Jermaine Zidane por su papá? Y ya él tiene añitos en la cárcel, ¿no? Pero es nuevo. Tú acabas de decir algo, no podemos normalizar eso. Y yo creo que tenemos que decirle, ven acá, esto es fútbol, esto no es, no es una guerra. Pero es que seguramente los hinchas del Team se les olvidaron que Brian León es costeño también. ¿Y qué le dijo Brian León para que Jermaine le respondiera? Esa cosa no se vio. Bueno, no se sabe. Entonces, que la gente de Win fue la que puso el picante. Yo no sé si fue propiamente respondiéndole algo de Brian León. Yo simplemente... mira, cuando Karina dice que Jermaine es como el nuevo Teo, es porque... Jermaine, a pesar de ocupar una posición completamente distinta a Teo, sabe qué decirle a los jugadores. Y sabes, eso es algo que no solo lo he visto de parte de Jermaine Zidane Peña. En general, el equipo, sí, podemos hablar de los cambios que ha hecho
Arturo Reyes, cómo él, gracias a Dios, no continuó con el esquema táctico del Bolillo y todo eso. ¿No será que el pibe le dio una clase privada? ¿Quién sabe? Pero el fútbol no solo es formación, no solo es quiénes salen de titular. El fútbol también es psicología, como cualquier deporte. Claro. Nunca se me va a olvidar, contra el Cali, ¿qué hizo Fuentes con el Chino Sandoval? Yo creo que esto fue no fue en el partido de cuadrangular, sino en el semestre como tal. Sí, porque en el cuadrangular él entró de titular, en el otro entró de... Fuentes, el Chino estaba esperando para entrar, porque en ese partido no fue titular. El Chino estaba esperando para entrar. Y el Chino ni siquiera había pisado el terreno. Y ya Fuentes le estaba diciendo vaina. Sí. Y Fuentes lo perseguía por la cancha y lo... Estaba en su cabeza. Sabía, lo conocía. Estaba en su cabeza. Mateo. Entonces, ese manejo psicológico, mira que Cetré, lo mencionamos ayer y vale la pena repetirlo, Cetré, la figura de este equipo en muchos sentidos, el goleador del equipo, lo sacaron en el minuto 46. Se sentía intimidado. O sea, lo que decían los hinchas al jugador que estaba asustado, para no decir otra palabra. Embolsado. Que tenía el baúl lleno. Oye, tenemos a Rocha. Era verdad. Vamos a probar a ver si el sonido pasó la prueba. Vamos a ver. Adelante, Juan Carlos. Ok, bueno. No, independiente de la ciudad de Barranquilla. Hola, todavía. La caravana. Los... No, no, está muy intercortado, Rocha. Está muy intercortado. Wow. No. Bueno. Pero bueno, ¿qué caravanas? Vamos a ver si... ¿Hay videos? No. Lo van a hacer ahora. Equipo para el aeropuerto. Ah, ok. Desde la ciudad de Barranquilla acompañando al aeropuerto. Bueno, creo que la conexión con Rocha no se va a poder hacer el día de hoy. Vamos a ver lo que podemos planear para mañana para que él tenga mejor sonido y que pueda contarnos cómo están las cosas. Me imagino que realmente la historia, si Rocha tenga historia, es para mañana, porque va a pasar una noche en el territorio del enemigo. Y bueno, vamos a ver si él nos puede apoyar con mucho. Sí, ojalá que las bandas se vayan a tocar allá al hotel donde está. ¿Dónde está el Dean? Sí. Mientras que Rocha se logra acomodar, Dios quiera que así sea, le tengo una información acerca de Nicolás Gallo, y esto lo arroja Soccer White. Y dice que la última vez que le pitó al equipo juniorista fue contra Nacional en el 2019 y sacó 7 amarillas, 3 para Junior, 4 para Nacional. Dios mío, ¿se reparte tarjeta? No, pero eso no puede pasar de nuevo. Yo recuerdo. Él tiene un promedio, si no estoy mal, de 3.3 tarjetas amarillas por partido. Le dicen el mariachi, reparte tarjeta. En este partido sí repartió tarjeta. No, y esto se va a poner... Esto va a ser un fútbol... Mira, el partido que vimos en Barranquilla fue un partido intenso, rápido, que mucha gente está diciendo, joda, parecía un partido de Premier League, o sea, de tú a tú, el Junior atacó muy bien. El fútbol que vamos a ver en Medellín, pienso yo, va a ser más bien un fútbol de pica piedra. Eso va a ser una tiradora una tiradera de patadas. Va a ser físico. Va a ser muy físico. Porque los dos equipos son equipos, como ya lo dijimos hoy, Mateo, equipos sin nada que perder. Y mucha gente se siente muy ansiosa. Uh-huh. Ya quisieran que hoy fuese miércoles, porque es que la verdad, te entiendo. Todavía hay que dormir esta noche, el día de mañana, todo el afán, ¿no? De este evento, pues tiene a mucha gente sin dormir. Dios santo. Porque es que la tenemos cerca. Entonces... Esa incertidumbre. Como uno de niño cuando esperaba la Navidad. Ah, total. Los regalos. Que no podía dormir la noche anterior. Sí. Es hoy. Qué lástima que no sabíamos que la melatonina existía. Es hoy. De que sea melatonina y no otra cosa. No, pero es que... Esa... No lo recomiendo, la verdad. Lo bueno es que yo voy a estar ocupado. Y por cierto, si quieren pasar el tiempo para que les vaya más rápido... Okay, porque hay que ocuparse con cosas. Oye, que la gente pregunta de dónde sacaste esa camisa. Bueno, ahora les voy a hablar de esta camisa porque hoy hay partido de béisbol. ¿Y por qué es interesante? Bueno, ya lo mencioné ayer, pero lo repito hoy. Gio Urzela, uno de los mejores peloteros que ha tenido Colombia en la historia, va a debutar con Caimanes de Barranquilla frente
a Leones BBC, que es ahora mismo el segundo equipo de Barranquilla. O sea, es una especie de clásico entre los dos equipos de Barranquilla, aunque hasta Tigre ha tenido que jugar en Barranquilla este semestre, mejor dicho. Tenemos dos equipos y medio hasta que arreglan las luces allá en el estadio en Cartagena. Vamos, quién sabe, yo creo que ya para la próxima administración. Si aquí en Barranquilla no, el alcalde actual no ha arreglado los ascensores para los periodistas, imagínate a la cabina de transmisión. ¿Tú crees que van a arreglar las luces allá en Cartagena? Bueno, dicen que están en ese proceso. No creo. Pero bueno, enfocándonos mientras en lo tanto, bueno. Mientras tanto, muchos empleados de la alcaldía protestando. Pero protestando por la falta de pago. Oye, pero vamos a enfocarnos por un momento en lo bueno. Tenemos un partidazo contra estos dos equipos. Esta liga ha estado bastante apretada. Del 1 a 4 hay poca diferencia. Caimanes, por ejemplo. Leones creo que ocupa en estos momentos el último puesto. Pero le han siempre ganado casi todos los partidos a Caimanes, que es el de primero. O sea, el peor equipo en las posiciones casi siempre le gana al mejor equipo. Entonces tenemos una liga que, a pesar de solo tener 4 equipos, muy competitiva. Uh-huh. Tenemos un gran talento como Gio Urciela, y atendiendo a otro gran talento como Harold Ramírez. Oye, sí, sería rico irse a la tarde allá. ¿A qué hora es el partido? A las 7, en el estadio de Carretería. Deliciosísimo esa hora. Lo vamos a estar transmitiendo también para que la gente lo siga por 870 AM. Busquen la nueva, gracias Guti. También busquen Team Rentería por YouTube, por ese canal, si lo quieren ver digitalmente. Yo sé que tenemos muchos oyentes por fuera de la ciudad de Barranquilla. Entonces, bueno, una distracción para disfrutar de otro deporte. Y fíjate, yo creo que en la generación nueva de Barranquilla, la gente de mi edad aquí ya está volviendo lo que antes era Barranquilla, una ciudad mucho más diversa en cuanto el deporte. Yo en camino aquí al estudio cogí un Uber, me encontré con un conductor de Uber que me tocó hace como unos meses atrás, ni les cuento la conversación que tuve con él. Es un personaje, me hizo unas preguntas que no puedo repetir. Dios al aire mío. Él me preguntó si era bandido o bandidito. Imagínate. ¿A ti? Sí, me preguntó si tú tuvieras la oportunidad de acostarte con la mujer de un hombre poderoso, ¿lo harías? ¿Qué? Yo dije, depende del hombre poderoso, pero en ese momento yo estaba soltero, vale la pena, claro. Bueno, Oye, pero pareciera que él te está pidiendo consejo. No sé si él tenía esa oportunidad y él quería saber lo que... Pero era como una prueba que él le hace, parece que a todos los que se montan en su carro. Me parece un poco extraña la pregunta. Muy extraña, sí. Avísame, bueno, para no De todas formas, me lo reencontré esta mañana y estábamos hablando de deporte porque me vio con la camisa de béisbol. Y él dice, ¿solo te gusta el béisbol? No, los tres deportes que realmente más sigo, béisbol, fútbol y baloncesto. Aunque puedo hablar de cualquier deporte. Y él dijo, la NBA. Yo sigo tanto la NBA que yo sé hasta lo que están pensando los jugadores. Y yo, joder, este man, yo pensando, este man si habla va. Y le tiraste unas preguntas. Y resulta que el hombre conocía bastante de la NBA y tuvimos una discusión un debate ahí muy interesante sobre los Celtics de Boston, y el hombre está tirándome información, está tirando. Oye, dime. Qué vaina. Entonces, ¿cuántos años promedio? Yo creo que él tendría como mi edad por ahí. Yo tengo 27, más o menos. Quizás un poquito mayor, pero más o menos por mí. O sea, él no puede tener más que 30, diría yo. Fíjate. Entonces, esa vaina de no solo fútbol, no, vamos a... No, la gente joven está enterada. Está Mateo. Enterada de todo. Y hay tanto acceso, por supuesto, a la información hoy en día. Antes las cosas eran más complicadas, ¿no? Imagínate, para tú seguir el béisbol en Estados Unidos a través de revistas, a través de algunos periódicos norteamericanos, esa era la única manera, porque no había otra. De pronto transmitían la Serie Mundial. Mira, y las plataformas de streaming lo han cambiado todo. Sí. El latinoamericano promedio que tiene suscripción a Star Plus, pues, no me están pagando la cuña, me da NFL, muchos partidos de béisbol, la NBA, obviamente todas las ligas de fútbol. O sea, el acceso
de hoy en día es ilimitado. Es ilimitado. Sí. Y con las los enlaces ahí oscuros también. La gente se las inventa. Si no lo encuentran por una plataforma de streaming, buscan la manera de ver el partido. Pero yo te digo algo, Mateo. Yo creo que... Y las apuestas también. ¿Cuándo se renueva el contrato con Wynn? Mira, yo... Porque es que hay que hacer algo. La apuesta es una enfermedad. Ya me estoy preocupando por la gente joven. Mira, una persona que no voy a nombrar. Se ha ganado casi 300.000, por cierto. Pero escucha esta pregunta que me dice. Oye, Mateo, ¿qué tal juega el Cádiz de España? Nunca he escuchado de este personaje en cuestión hablar del fútbol. Y menos del Cádiz. Equipito de España. Oye, si alguien te pregunta qué tal juega el Cádiz, ya uno sabe que está apostando. Gente que apuesta no joda hasta en hockey, ni sabe de hockey. Mira, en badminton. El consejo que te puedo dar, si apuestas, solo apuestas sobre las cosas que uno conoce. En serio. No empieces esa vaina de, no, vamos a ver que los equipos en la Liga de Bélgica, y no has visto un solo partido del fútbol belga, ¿no? O sea, pura suerte. Vamos a escoger ahí a la loca. No hagas eso. Y la persona consejos en cuestión perdió. Mateo. Yo le dije, ya te perdiste esa plata. Y en efecto perdió esa plata. Consejos de Mateo. Por favor, no apuestes a los equipos que no conoces. Que no ves. Sí. Porque si vete a lo seguro. El pajazo mental de todos los apostadores improvisados es que, bueno, si veo los resultados, más o menos puedo ver. Y el resultado en el fútbol no te dice nada. Así es. Si tú ves cómo juega el equipo y lo sigues, ya puedes sacar una conclusión informada, educada. Pero esa vaina de apostar al... Eso es, mejor dicho, coge el billete y quémalo, porque es casi igual. Es casi, y si ganas algo es pura suerte y a lo mejor después lo pierdes. Hoy tenemos también, hablando de deportes, tenemos el enfrentamiento entre Colombia sub-23 y Perú sub-23 a las 5 de la tarde en el estadio Romelio Martínez. Y a las 7:30 tenemos un fiestononón. Celebración de Independiente Barranquilla en el estadio o en el Coliseo, sí, Sugar Baby Rojas, luego del título alcanzado el día de ayer, sí, en la, señor, Liga Futsal de Colombia. Oye, casi Cúcuta, ¿cuánto metió ayer? 7-2 quedó el partido. Nosotros pensando, 7-0, esa vaina ya está, y Cúcuta casi remonta. Oye, 7-2. Es que los marcadores en futsal... ¿Ustedes se imaginan si por ejemplo, David Caicedo mete 2, Vaca mete 2? No, Karina, ya. No importa, es que meta... Enamorado mete otros 2. Yo solo quiero un gol y que sea el de la victoria. Además, yo quiero más gol. Honestamente, como me siento ahora, Karina, quizás mañana me siento distinto. Como me siento ahora, y yo normalmente no hago estas vainas, esta de al aire decir lo que yo pienso que va a pasar. Pero yo siento que por lo menos no pierden el partido en Medellín. No siento que van a perder el partido de Medellín. Ahora, tú sabes cómo me imagino yo. No creo que, por ejemplo, que se va a ir a penales empatado en el marcador. Yo siento que van a por lo menos conseguir el empate si no ganan ella. Yo siento que... Yo lo que siento... Ese presentimiento. Yo prefiero Y mañana se pueden burlar de mí. Pero yo acepto todas las... Lo único que te puedo decir es que yo me imagino al equipo junior como de esas películas de guerra. Cuando empiezan a mandar que pase, que vayan los de... ¿Cómo se llamará eso? No recuerdo cada posición en la guerra, pero el frente va. ¿La primera línea? La primera línea. Los peones, como en el ajedrez. Va, y atrás vienen los otros. Y los generales. Y yo me imagino a Vaca como Braveheart, esa película del guerrero escocés. Sí, con Mel Gibson. Cuando él grita y dice básicamente al ataque. Así me imagino yo a Vaca el día de mañana. Diciendo, esto va. Sí. Bueno, nos vamos a un corte comercial y ya regresamos. Te invitamos a visitar y suscribirte a nuestro canal de YouTube, Programa Satélite, para ver y conocer nuestros programas que no te puedes perder. Suscríbete a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. En Spotify, de forma sencilla y gratuita, búscanos como Programa Satélite. Allí encontrarás cada uno de nuestros programas disponibles. Debes pulsar el botón de seguir para suscribirte a él. A partir de que lo hagas, aparecerá una parte destacada dentro de la biblioteca para que te puedas acceder a él rápidamente cuando quieras. Programa
más satélite, más cerca de ti. Ahora podrás comunicarte con nosotros por WhatsApp. Guarda nuestro número 57300-716-0034 en tu lista de contactos y conéctate con nosotros. Radio Caribe Sano es una radio encaminada a llevar un mensaje de tipo espiritual con una música especialmente escogida. Escúchanos en vivo desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página web www.programasatélite.com y desde la aplicación de TuneIn como Radio Caribe Sano. Importantes, mas no esenciales. Valiosos, pero no indispensables. Tenemos un papel en la obra, pero no somos el acto principal. Tenemos una canción para entonar, pero no somos los solistas. Dios lo es. Podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. En Spotify, de forma sencilla y gratuita, búscanos como Programa Satélite. Allí encontrarás cada uno de nuestros programas disponibles. Debes pulsar el botón de seguir para suscribirte a él. A partir de que lo hagas, aparecerá una parte destacada dentro de la biblioteca para que te puedas acceder a él rápidamente cuando quieras.
Te invitamos a visitar y suscribirte a nuestro canal de YouTube, Programa Satélite, para ver y conocer nuestros programas que no te puedes perder. Lo más importante no es lo que damos, sino el amor que ponemos al entregarlo. Madre Teresa de Calcuta. Esto es Programa Satélite, que se transmite desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, South America, la capital deportiva de nuestro país. Y bueno, estamos a nombre de Unilegal, que estrena nuevo teléfono, señores. Ahora es el 302-656-9616. Allí te puedes comunicar con ellos. Unilegal es una empresa que te ayuda a resolver problemas, como su nombre lo dice, problemas legales. Si no sabes cómo normalizar tus predios, qué derechos tienes en tu empresa, cómo divorciarte, cómo crear una empresa o comprar un automóvil, Unilegal te puede asistir. El costo de la llamada, $25,000, y por espacio de 45 minutos podrás charlar con un asesor que muy gentilmente podrá responder tus inquietudes. Llámalos al 302-656-9616, 302-656-9616. 9616, un ilegal. Y estamos a nombre también de WeTravel. Mateo, cuéntanos un poco de WeTravel. Saludos a toda la gente de WeTravel. Bueno, hay mucha gente que está aprovechando esta época, quizás con la prima, hermano. Oye, ¿eso dónde es? Eso creo que... Eso parece Colombia. Sí, no sé dónde es. ¿Bucaramanga, tal vez? No sé. Pero para terminar la cuña, Karina, sí. La gente con la prima, hermano, está ahora mismo quizás pensando en los viajes para el año entrante, con tiempo, planeándolo con tiempo. Bueno, para eso está WeTravel. Llame a WeTravel al número 304-434-8961. Pueden chatear con ellos por WhatsApp, por ese número, o pueden visitarlos en las oficinas Carrera 52, número 82307, edificio de Servir, piso 2, local número 13, o los pueden visitar digitalmente a WeTravelColombia.com. Para toda la gente que nos esté escuchando en este momento, le vamos a mostrar el código QR de WeTravel para que llamen a WeTravel de una. WeTravel te ayuda no solo con el vuelo, pero con los requisitos de visa, por ejemplo, dependiendo del país, la información, sí. Hospedaje, actividades que puedes hacer, los tours que puedes tomar en las distintas ciudades. Gracias a la gran experiencia que tiene WeTravel, sí, manejando clientes de todos tipos, laborales, personales, no importa, te pueden asesorar de la mejor manera. WeTravel viaja contigo. Contáctese con ellos de una para tu próximo viaje. Así es. Mateo, yo estaba pensando, antes de saludar a todos nuestros oyentes, que sin efecto tenemos la victoria el día de mañana, de verdad que se va a sentir por todas aquellas que no se han ganado. También hay algo... Va a ser como un desfogue, ¿no? Cuando tú sientes que todos los años nos decían tantas cosas, ¿no? A nivel nacional, poca fe, obviamente, en este Junior. Pero yo quiero recordar algo interesante que hablamos cuando a Arturo Reyes le toca asumir, por ser básicamente un técnico interino que estaba allí recibiendo sueldo, ¿no?, debido a su contrato, y no había otra opción. El equipo tenía que usar los recursos con los que contaba. Y yo siempre pensé, y por eso se lo dije públicamente a Arturo Reyes, y le pregunté qué hizo ese tiempo, en qué lo invirtió. Y también entendí que si él no tomaba esta oportunidad como un salvavidas de su carrera, como un comenzar de
de un proyecto que dejó a medias en las distintas oportunidades que tuvo, eso definitivamente habla muy bien de la personalidad de él. Y definitivamente su liderazgo ha sido, y hay que reconocerlo, una gran influencia. No es que nosotros, como mucha gente nos ha dicho, ay, ahora se quieren montar en el bus y ustedes bastante que los criticaron, pero es que las críticas de nosotros siempre eran basadas en estadísticas y en resultados. No, y no solo aquí, eso, yo no detracto mis críticas. Porque en ese momento eran críticas válidas. En ese momento nadie en la ciudad daba un peso por ninguno, ni siquiera los mismos periodistas de acá. Había un desenfoque total. Lo único diferente que yo veo de todo esto, aparte de ese liderazgo que se ha visto en Arturo Reyes, es el hecho que la directiva se ha hecho un lado. Públicamente. Sí, no. Públicamente, Mateo. Porque ellos tienen que ver con los cambios de este semestre. Pero ellos no son el centro de atención. Sí. Como lo fueron en los últimos 4 años. Para mí eso es un acierto. Hay que actuar de una manera un poquito más inteligente, más silenciosa, más corporativa. Sí. Porque el Junior ya no es un equipo de hobby. El Junior es una identidad que nos pertenece de alguna manera emocionalmente y culturalmente a todos los ciudadanos de Barranquilla y de la costa en general que le sigue. Entonces, sí se dieron cuenta, Mateo, que los hinchas sí son socios de este equipo, porque su boleta cuenta. El dinero que ellos ponen para los abonos, el dinero que ellos ponen para ir al estadio, no solo cuenta económicamente, pero anímicamente para el equipo. Totalmente. Totalmente. Y mira, antes de saludar aquí los oyentes, ten la lista ahí listo, Raymond. Preparado. Pero sobre lo de Arturo Reyes, mira, yo no me retracto de muchas críticas. Yo creo que la mayoría de las críticas que teníamos hacia él eran muy válidas, muy válidas. Él ha mostrado otra cara. También hay que aclarar un punto aquí. Él ha mostrado otra cara porque también el equipo lo ha puesto en una mejor posición para tener éxito. Y muchas veces criticamos los técnicos, queremos siempre que ellos sean los primeros que sienten el machete cuando las cosas van mal. Pero pocas veces aquí en los medios locales se analiza, aunque he visto que últimamente ya finalmente la gente se atreve a hacer esto, pero pocas veces se analizaba cómo los directivos ponían a los técnicos en la caja funeraria. Ellos armaban la caja y los técnicos se terminaban de enterrar. Entonces eso no significa que los técnicos no hayan cometido errores. Caso tal como Arturo Reyes, las críticas que yo tuve contra él en las primeras 2 vueltas, las sigo. O sea, yo no me retracto de esas cosas, pero también entiendo, siempre lo hemos dicho aquí, que los directivos no pusieron a Arturo Reyes en sus primeras 2 vueltas en la mejor posición para tener éxito. Y no solo a Arturo Reyes, a otros técnicos también. Ahora, yo creo que hay otros técnicos que no tienen ninguna justificación. Que hay técnicos que han pasado por el Junior que tenían todo a su favor y no sabían cómo manejar la situación. Eso ya son otros casos. Yo no estoy hablando de Gamero, no estoy hablando de un Luis Fernando Suárez que llegó aquí muy prepotente. Y no estoy hablando de un Bolillo que sabemos, como hemos dicho, aunque hay gente que nos refuta esto, pero Bolillo no hizo nada sin el aval de los directivos. Y si no fuera por la presión de la hinchada, los directivos y el Bolillo se pasan en el exorcismo que le hicieron al Junior. Porque también querían sacar a Vaca. Pero el Bolillo solo no quería sacar a Vaca. Los directivos también querían, estaban arrepentidos de contratar a Vaca. Entonces, cuando vemos esta venganza de Vaca, no solo es contra el Bolillo, solo es contra el doctor Javier Fernández, también son de los mismos directivos. El rendimiento de Vaca tampoco lo sostenía.
Así rendimiento es. De vaca. Pero tú no eso puedes, ya es un tema aparte. Pero tú no puedes básicamente desahuciar a un jugador, ¿verdad? Que se sabía que estaba lidiando con algo mental un poco, ¿no? De su confianza. Y lo que pasa, Guti, es que los directivos del Junior lo han demostrado muchas veces a través de la historia. Cuando un ídolo del club está en un momento difícil, no piensan para sacarlo del equipo. Pero Inestrosa tiene 4 años en el Junior. Cariaco ahora mismo está en su salsa, pero no, tampoco se puede olvidar los primeros 3 años. Y estuvo, año y medio. O sea, año y medio. Vaca tuvo un semestre malo y ya lo querían sacar. Y si no fue por la presión de la hinchada, si no fue por la reacción a la hinchada, el Bolido saca a Vaca con la aprobación de los directivos. Pero bueno, ya no era... Eso es historia, yo no menciono al Bolido para hablar de ese tema. Simplemente no, para aclarar, no estoy hablando de esos técnicos. Yo estoy hablando de técnicos, más que todos los técnicos jóvenes que han llegado a Junior. A un Amaranto Perea, que también cometió sus errores. A un Juan Cruz Real, que también cometió muchos errores. Arturo Reyes, en las primeras 2 vueltas, cometió muchos errores. Pero en esos 3 ejemplos, el equipo no los puso en una posición para tener éxito. En este caso, en esta tercera vuelta, sí, Arturo Reyes ha mostrado crecimiento como líder. Ha mostrado crecimiento en cuanto a personalidad. Y no digo personalidad en su conducto personal. Estoy hablando como técnico del Junior. Se enfrentó a los líderes del equipo. Los banqueó, en vez de sacrificar a los jugadores jóvenes, banqueó los que tenía que banquear. Pero también Arturo Reyes, en esta tercera vuelta, encontró un equipo que estaba adecuado para su liderazgo. Mateo, porque eso, habían, pocas veces lo hemos visto. Habían pasado por lo que llaman un boot camp con el Bolillo. Un entrenamiento riguroso. Y por otro lado, Arturo Reyes, yo creo que ganó la confianza de los jugadores. Pero esto es lo que digo, Karina. El boot camp, ok, el entrenamiento tal, pero los títulos no se ganan solo por entrenar bien. No. Okay. Lo que tenemos en este caso con el Junior son jugadores que le camina a Arturo Reyes. ¿Por qué? Porque o son jugadores que son muy del perfil para el fútbol que él propone, o son jugadores que ya lo conocían. Entonces no es, jugadores que llegaron tampoco por es que, él. Mejor dicho, Arturo Reyes de un día para el otro se convirtió en Carlos Ancelotti. No. Okay, sí hizo cambios importantes, sí creció. Pero también el club puso finalmente de su parte y le dio, sea por accidente... Espacio. O sea, no espacio, pero sea por accidente o sea a propósito, le armó un equipo adecuado para su perfil como técnico. ¿Cuántas veces hemos visto realmente el Junior tener un equipo armado para el perfil del técnico? No, yo te digo, muy Mateo, yo lo que sigo pensando es que le dieron la oportunidad de ser autónomo en sus decisiones. Y esta recocha de que la A mayor dijo que esto, la A menor dijo que no, la A, eso se tenía que acabar. Y realmente, la única persona que tiene esa autoridad y esa credibilidad en ese grupo es el máximo dirigente. La gente cuando él habla le cree. Claro. Y por eso cuando él empezó a dar cara y no a poner a otras personas a hablar por lo que estaba pasando el equipo, eso empezó a darle confianza, no solo a la hinchada, pero también a los jugadores. Y bueno, ahora hay una nueva versión, ¿no? Que es John Char, que está tratando de renovar todo lo que hay allí, poniéndole un toque más corporativo, un poquito más de sensatez a lo que pasa alrededor de la dirigencia. Y sobre todo, ese circo se acabó, porque eso desconcentra demasiado. Así. Además que después de la experiencia con Quintero, que el Junior tuvo que pagar los platos rotos por el embeleco de la A media, de la A del centro,
yo creo que se le acabaron las ganas de empezar otra vez esos embelecos que distraen también, y que no ayudan, la verdad. Pero también creo, ¿cuál ha sido la diferencia? Cuando hablamos de una actitud más corporativa, el cambio del criterio ahora con el nieto del máximo dirigente. ¿Cuál es el cambio realmente? Hablando ahora en términos específicos. Pienso yo que el cambio, y suena muy sencillo, pero son cosas que el Junior ha descuidado hasta ahora. Realmente la intención de traer jugadores que cumplen con dos cosas. Uno, jugadores que quieren estar en el Junior. De nuevo, suena muy sencillo, pero el Junior ha descuidado ese requerimiento por años. Por años. Entonces, uno, que quieran jugar en el equipo. Y dos, jugadores que encajan. También suena muy sencillo, pero el Junior por muchos años ha comprado por nombres y no realmente han analizado antes de la compra si el jugador que están trayendo encaja con lo que ya está. Ahora, curiosamente, esa combinación entre juventud y experiencia también se está viviendo en la dirigencia. Totalmente. Gente joven necesita entrar para dar su opinión sobre lo nuevo que está llegando sin desdeñar, obviamente, la experiencia del máximo dirigente en cuanto a la cultura del Junior y en lo que... Al fin y al cabo, todos pueden decir misa, pero cuando si el dirigente, el máximo dirigente dice, se compra y ahí no hay nada. Y lo que pasa, Karina, es que, mira, ese primer elemento del jugador que quiera estar es tan esencial. Yo escuché a Sebastián Viera el día de ayer por un programa de radio donde uh-huh. él es contribuidor hablar sobre la experiencia que mostramos en el programa de ayer, que él tuvo en la barra con los Cuervos. Él estuvo con los Cuervos, ¿no? Sí, con los Cuervos. Él dijo algo que me parece genial. Mira, yo he criticado a Viera en ciertos aspectos como capitán. Obviamente cuando ya era hora del irse, lo dijimos en este programa. Pero como dije ayer, lo que nunca se puede dudar de Viera es cómo él maneja los códigos con los hinchas uh-huh. y cómo él se puede meter en la posición del hincha. Sí. Y eso también tiene que ver mucho de dónde viene él. Pero él dijo, si los jugadores, cuando llegan a un club, se pusieran literalmente, no metafóricamente, en el puesto de los hinchas, si los jugadores después de llegar a un equipo se metieran solo por un partido a la barra para ver, el uso esta palabra, las entrañas de la hinchada, sí, no se podría después dudar del compromiso del jugador, porque el jugador en ese momento pudiera entender lo que se vive en la tribuna gracias a su rendimiento en la cancha o no rendimiento. Entonces yo creo que es una excelente idea. Yo no sé si qué tan viable es poner a un jugador nuevo que llegue al equipo en la barra y todo. Pero mira... Pero de pronto en la barra no tanto, pero sí por lo menos... Oye, pero si le cortan el pelo como se los cortan. Llevarlo a conocer la ciudad, la parte que se emprende de juniorismo. Mira, cuando tú estás aprendiendo un idioma, un factor fundamental en aprender el idioma es conocer la cultura. Entonces, chicos, si tú no entiendes la cultura de donde llegas, estás frito. Pero bueno, Rocha, quien está medio frito porque no ha podido entrar desde Medellín, parece que ya está de nuevo. La tercera vara vencida, ¿no? Antes de acondicionar a Rocha, él nos envía también imágenes de justamente lo que estábamos hablando, del ambiente juniorista que se vive a las afueras de... donde se encuentra el Junior a próximo a partir a Medellín. Okay. Y estas son las imágenes. Vamos a verlas. Bueno. Está la gente allí a la expectativa. Hay un turista que debe estar diciendo, ¿y esto qué es? Sí, parece gringo. Parece gringo. Parece sueco. ¿De dónde salió este gringo? Pero él dirá, ¿esto qué es? ¿Yo dónde estoy aquí? En esos videos siempre hay un gringo mal parqueado. Estamos en un hotel, ¿no? Es un hotel. O sea, imagínate. Oye, hay muchos Germain Peña allí. Tienen el corte. Guti, ves, preparándote. Toma. Oye, Karina. Ideas. Karina, pero imagínate llegar... Ajá. Pensando uno
como un gringo, ¿verdad? Que esté aquí en Barranquilla en cualquier época. Llegas a Barranquilla, reservas la noche, una semana en Dan Carlton, creo que fue. Llegas a Barranquilla como luna de miel. Y pensando, o sea, que estás llegando en un día cualquiera, en diciembre, y te encuentras esa vaina. Sobre todo el banderazo del Junior. La locura saliendo que hay en estos momentos en Barranquilla con el tema Junior es impresionante, porque aunque... Oye, los establecimientos de los que llaman los sports bar y todos los sitios, ¿no?, que tienen pantallas gigantescas, la venta debe ser total. Los, ¿no?, estaderos. Los, sí, estaderos. Yo creo que va a ser una locura el día de mañana. Yo creo que mañana es mejor quedarse en casita con un grupo de gente, tranquilito. Bien. Mateo, ¿tú qué piensas? Después de 6, después de 9. No, perdón, después de 10 y 15. Mira, es que hay que leer los billetes. Hemos aplazado bastante. Oye, bastante. Sí, pero solo quería decir, vamos a pasar a Rocha, mira, que el hombre está allá. Ganar un título hasta cierto punto, ver tu equipo ganar un título, yo creo que con el tiempo se vuelve un poquito emotivo. Porque uno de niño siente, o de adolescente siente la adrenalina, la euforia de ver el equipo ganar. Y uno que va con el tiempo va pensando en esa gente que no pudieron ver el título. Mateo, va a ser la primera vez que tú ves el Junior ganar desde que vives en Colombia. Desde que me mudé. Sí. Así es. Sí, va a ser la primera ganas. No quiero hacer... Bueno, hay que declararlo. Si gana, sería la primera vez. Hay que declararlo. La segunda final... Bueno, vamos a escuchar a Raymond Hernández, que nos tiene a todos los oyentes ahí. Después los oyentes se resienten. Sí, hay mística en el ambiente aquí entre los oyentes. Y bueno, ese nervio, como tú sabes, que es peculiar de la final. Bueno, comenzamos con nuestros oyentes del día de hoy que de temprano nos están acompañando. Víctor Roa, saludos desde Lake Worth, Florida. Roberto Jesús Wisner. Bueno, nos saluda Luis Angulo. Bueno, hoy estoy enfermo, pero siempre conectado con ustedes. Never de Jesús Suárez Contreras, saludos para ti. Matney Díaz, buenas tardes, bendiciones, saludos desde Solepia. Hello. Ajá. Eso, así es. Bueno, Fernando Huelvas Mesa. Están dormidos. Como decía Ave, pantalones abajo. Bueno, no, ciberoyente número 7, Fernando Huelvas Mesa, saludos para ti. Luis Felipe Caballero Salazar, Johnny de la Hoz desde Bogotá. Mañana, Dios mediante, tendremos la décima. Así es, esa es la actitud. Alfonso Antonio Conorel Ferrer. Jesse, muy importante lo que dice Jesse. Todavía sigo en pie con mi promesa en la mesa. De las frías. Las frías el jueves, si Dios mediante, llegamos a la décima. Anótenlo, por favor. Isaí Fontalvo, saludos para ti. Milton Zambrano Galindo, Frank Rivera, Juan Suramericano. Bueno, ok, seguimos. Leonard Sasa Satélite nos escribe aquí. Mao Yance, buenas tardes, saludos a todos. Jorge Oliveros, Rafa Habla, saludos a la familia Satélite. Héctor Alfonso Borges Díaz, te saludamos. Domingo Hernández. Además tenemos aquí a Jair Ruiz, tenemos a William Haddad, últimamente Guti es hincha de Cinconal, hombre, ¿cómo así? Hombre, sí, ¿cómo así? De Nacional. Sí, yo creo que él se equivocó y era Circonal. Tú sabes que hay que hacer una encuesta en los hinchas de Nacional. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué prefieren? ¿Que gane el Junior el título o que gane el team? Pues sí, curioso. La mayoría van a decir que pierden los dos, pero si tuviera que escoger entre el Junior como Mateo, hincha de ellos Nacional, nunca le van a dar al Junior. No, pero el DIM, tampoco el enemigo, DIM. Imagínate, y nunca el DIM, y especialmente después del 5-0. Sí, claro, están. O sea, imagínate el DIM. La gente ya se fue de vacaciones. Karina, imagínate ser un hincha de Nacional y tener que aguantarse los de DIM que ganaron un título y en ruta te metieron 5. Y tú siendo local. Imagínate. Mati, continúa aquí con nuestros oyentes. Freddy Noguera, saludos y bendiciones para todos. Un saludo para el tío, el tío Freddy. Sí. Isaac Pacheco, Francisco Torraceli, ojo que desde Medellín se están sacando cosas de la vida privada. Sí, eso es lo que hablábamos de Jermaine. Sí. Pendientes. Sí. Juan Carlos Yepes, saludos desde Bogotá, recordando al gran Abel González. Alberto Fontalvo, Madrid. Raimundo Villa Rivera, tengamos fe. Así es, siempre la fe intacta. Jorge Álvarez, saludos al panes desde Pibi High Magdalena. Pibi York. Pibi York. Qué frío. Jesús Herrera Galé.
Edgar Alexander Cepeda, Cepeda. Oye, hay un montón de oyentes. Claro. Enoch Javier Pomares, Rafael Alberto Costa, Jonathan Agüero, Julio Bernal, Osmar Vargas Heredia, Patricia Pena, Juancho, yo creo que es Pena, pero a veces como que tú Peña. Sabes. Sí. Jair Ruiz y El Quille volvió. Lo único, abonarle al apoyo a Vaca en este programa. Así es. Salió el primer juniorista, sí señor. Así es. Bueno, eso es todo por esta tarde de hoy con nuestros oyentes. Sigan conectados. Hoy tenemos volumen de oyentes. Sigan ustedes. Tenemos al primer juniorista que sale del hotel y es nada más y nada menos que Sisu Peña. Peña. Sisu Peña. Peña. Sale Jermaine Peña. Oye, se cambió un poquito el corte. ¿Eh? No. Sigue el mismo, Mateo. Sino que le creció el cabello. Ah. No, sí se lo cambió. Sí, se lo cambió. Sí. Se lo hace todos los laditos. Ah, claro. Se acicaló el hombre. Y atrás se hizo como una colita. Sí. Ya estoy tómele foto, porque Guti, esa es la referencia para el peluquero el jueves. Apunta, Guti, apunta. Apúntale bien. Ay, ¿qué pasó con ese sonido hace rato que no lo usamos? Apúntale bien. Apúntale pero ¿sabes bien. Qué? Oigan, bueno, tenemos a Rocha. Okay. Rocha estaba ahí solo esperando. Audio. A ver. Hola. No. Ay, caramba. Nada, Rocha. Tú sabes cuando capturan los sonidos de las ballenas en el océano. Así acaba de sonar, Rocha. Oh, no. Depende del sonido. Como un sonido de sonar ahí. Hombre, no. Oye, tenemos sonido nuevo, ¿lo escucharon? Ponlo de nuevo, producción. Hombre, no. Eso me suena que eso me suena a Guti. Eso fue una peñonera. Y yo les puedo decir algo. Lo que está cocinando el chef Benino Bula. Para el 28. Para los bloopers de satélite de este año. Oh, no. Padre Santo. Mira, lo que fue inteligente. Desde el comienzo del año, él ha estado anotando en rojo las embarraditas de satélite. Sí. Y lo que tiene. Ay, contenido. No, por favor. ¿Alguien? No me quiero acordar. Perdón. Un oyente. No, perdón. Es rápido. Un oyente es importante. No sé si todavía está conectado con nosotros. Me preguntó. ¿Cómo se puede escuchar el programa si no están en Barranquilla para escucharlo a través de 870 AM? La pregunta, te lo puedo contestar. Escúchenlo por el canal de Team Rentería, el partido de hoy, Caimanes contra Leones BBC, a las 7 p.m. Team Rentería en YouTube, okay. Búsquenlo ahí. 7 p.m. Saludos. Team Rentería, sí, muy sencillo. Por... YouTube. Saludos a Rick Rodríguez, un oyente que, que está me está escribiendo que hay muy una que hay machetera en Twitter en estos momentos, como siempre. Pero yo ayer estaba escuchando un programa y hablaban de la frase de Arturo Reyes. Vamos a ser campeones. Ay. Y normalmente aquí en Colombia no se atreven a decirlo porque creen que es sobra de eso. Y yo indagando aquí en los textos bíblicos y en todos los textos, para que una cosa se dé, primero hay que declararla. Sí, la mujer de flujo de sangre, lo primero que dijo fue, si tan solo tocar el borde del manto, seré sana. Y pensé que era chiste cuando Guti dijo que revisó los textos bíblicos, pero en efecto no, revisó. No, es que hablando claramente, si tú declaras algo... El poder de la palabra. Claro, en todas las religiones siempre hay un algo que se llama fe. Pero depende, porque por ejemplo... Ahí, nunca se me va a olvidar esto en la Copa Libertadores. Gabigol toca la copa en una final, porque se dice, nunca toquen la copa. Nunca toquen la copa antes de ganarla, porque el que toca la copa pierde. Gabigol, Gabriel Barbosa, delantero del Flamengo. Esto fue 2020, creo que es la final del 2020. 19. O del 2019. Sí, porque era el 2020. No, creo que era 2020, Guti. Bueno. La final fue, no fue en pandemia. Estamos hablando del 19. Y el claro. Pandemia, ah, okay. Y la pandemia fue en 2020. Fue la del 19, porque fue contra River Flamengo. Sí, fue 2019. Del 2019. Antes de la pandemia. Fue del 2019, sí. Tienes razón, Guti. De la que la pandemia, obviamente que... No, fue el año antes de la pandemia. Ah, okay. Ok, 2019. Entonces Flamengo gana ese título después de Gabriel Barbosa... Tocar la copa, hacer lo que uno nunca debe hacer, pero lo que pasa es que Gabriel Barbosa, cuando tocó la copa, la tocó sin miedo. O sea, no le rozó la copa, no, le agarró la copa con la mano entera. O sea, fue un agarrón de copa.
Después el año siguiente, que fue una final Santos-Palmeiras, sale el equipo Santos y Mariño medio rosa con... Mariño, Mariño es el papá de Thiago. Mariño toca la copa, pero lo toca como asustado. Y pierde Santos la final. Entonces, si tú vas a hacer una vaina así, una vaina atrevida, tienes que hacerlo, o sea, tienes que ir con todas, no las puedes hacer a media. Si tú vas a tocar la copa, tiene que ser con las dos manos, agarrarla, sí, no sí. Así una toquedita, no, con las dos manos. Le preguntaron a Gabriel, a Vigol sobre este tema y dice, estábamos perdiendo y al final del juego me puse a orar diciendo, Señor, vamos a perder y no puede ser que no hiciste nada. Al rato metí el 1-1 y luego el 2-1. ¿Cómo se explica eso? Seguro fue Dios. Porque a veces declarar las cosas muestra tu convicción, pero también puede ser una excusa para tapar la inseguridad. Y en el caso de Reyes vamos a ver cuál termina siendo. Yo creo que el hombre está convencido. Pero es que ya lo hizo, Mateo. ¿Te acuerdas cuando perdió con Millonarios? Él dijo, con los vamos puntos a clasificar. Vamos a clasificar. La gente se burló de él. Hay que hablar con fe. Mira, cada vez que tú le dices a un niño, por ejemplo, que se monta en una paredilla, esto me pasó, es real. Recuerdo que mi madre me dijo, bájate de ahí que te vas a caer. No había terminado ella de decir que me iba a caer cuando ya estaba en el piso. Y yo le decía, el poder de la palabra, mamá. ¿Por qué tenías que declarar que me iba a caer? Desde muy niña soy consciente del poder de la palabra. No, así no, que no, definitivamente no, exacto, me gustó mucho que lo haya dicho. Es más, sí. Cuando él lo dijo, todo el mundo se quedó en silencio, como diciendo, ¿en serio? Los periodistas no sabían qué hacer. Se quedaron como en shock y de pronto fue Rocha cuando gritó. El primer aplauso es mío. Ah, el primer aplauso, wow. Perdón. Sí, porque cuando él dice eso, un aplaude. Listo. Y entonces Rocha arma el grito después. La sirena. Pero cuando sale Jermaine Peña, otra vez todos se quedan como si estupefactos. Y Jermaine Zidane Peña dijo, joder, yo también quiero mis aplausos. Y repitió lo mismo prácticamente. Oye, un tema, no sé si vamos a poder entrar con Rocha lastimosamente. No, pero parece que vamos sí. A intentar de nuevo. Quinta vez la vencida, así vamos, dice la frase. Vamos, que la quinta. A ver. Ok, un segundito. Bueno, para llenar el tiempo, yo les quería mencionar un tema que ya mencioné. Oye, tenemos más calles para terminar. Ah, y tenemos más calles hoy. Bueno, no me voy a largo. El Mariposario. Ok. Muy bello. No, hay que resaltar siempre esas cosas culturales, esas actividades aquí en Barranquilla, que hay muchas y la gente no sabe. Oye, tenemos el pesebre más grande acá. Sí, pero bueno. La gente no va. ¿Hay que pagar para ir a ese pesebre? Sí, claro. Claro. Sí, señor. No voy a decir dónde es, pero... Mañana doy mi discurso sobre ese tema, porque no puede ser que tenemos un pesebre que tenemos que pagar para ir a ver y han dejado la ciudad sin luces. Pero bueno, es otro tema. Hablando de mejores negocios que los de la alcaldía, Shohei Ohtani, lo dijimos ayer, creo que el contrato más costoso en la historia del deporte, si no estoy mal, definitivamente en el deporte norteamericano, quizás el mundo. Ya tenemos a Rocha. Ok, vamos. Rápido, vamos. Les digo, lo más interesante de ese contrato, el hombre pidió la plata diferido. Págame en los primeros años 20 millones y al final del contrato me pagan 680 millones. ¿En serio? Para que el equipo, para que los Dodgers de Los Ángeles tengan la plata para seguir invirtiéndole al equipo para que él... Ok, me voy a ganar un tremendo contrato, pero yo no quiero quedar con un equipo malo, porque toda la plata se gasta. Me la van a dar a mí. Y Shohei Ohtani gana mucho en patrocinio, muchísimo en patrocinio, entonces él dice, yo puedo esperar. Para ya esto. Yo cuadré mi vida. Y lo mejor de todo es que cuando él llega ya a los años, cuando les toque a los Dodgers pagar los 680 mejor millones... Mejor que vayan ahorrando desde ahora. Pero qué tal si Shohei Ohtani dice, oye, en vez de pagarme esa plata, ¿por qué no me hacen accionista del equipo? Es posible. Ok, buena idea, ¿no? Joder, sí, tremendo negocio. El hombre... Japonés. Muy bueno en los negocios. Oye, vamos con Rocha, a ver. La quinta va la vencida. Vamos, Juanca. Hola. ¿Cómo escuchan ahora? ¡Ay! Te escuchamos bien, Rocha. Sí, un aplauso. Gracias también a producción. Bueno.
Cuéntanos, Roger, ¿qué está pasando en estos momentos? Bueno, en estos momentos, esperando el tema de Junior, contado me han, es que el máximo dirigente les dijo a los jugadores que los va algunos a respetar el contrato y otros va a tratar de tener un buen premio, un buen gesto económico si el equipo sale campeón. Como todos saben, la ratificación de Arturo Reyes de hace rato se venía manejando, ya se ha hecho oficial de parte del máximo dirigente. Y una noticia que tiene que ver más, ¿cómo decirlo? Su yerno. Sí, su yerno. Diego Trujillo, uh-huh, que fue anteriormente director de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ¿sí?, va a ser el secretario de Deportes de la ciudad de Barranquilla. ¿Qué? Daniel Trujillo. Daniel Trujillo. Creo que eso se especulaba. Pero él no ya es realmente su yerno. Es él, es ese yerno de la esposa del máximo dirigente, ¿no? Aquí como no cabe la palabra yernastro. Yo iba a decir que Diego Trujillo es el actor. ¿A Rocha? Sí, correcto, Daniel Trujillo. Daniel Trujillo. ¿Qué? Tú lo ya mencionaste hace dos o tres semanas, ¿no, Rocha? Pero ya está confirmado. Sí, pero es que el hecho es que ya es un dato confirmado, porque como el tema de los juegos va a depender más del distrito y de la gobernación, más no del gobierno central, entonces quieren, como Daniel ya tiene la experiencia en el manejo, en el tema logístico, en el tema de escenarios. Oye, todo quedó en familia. Pero tiene sentido. Tiene sentido, sí. No, además se perdió un año con el tema de la asignación, que no había los recursos, que no había el apoyo de parte del gobierno, pero ya hoy en día eso es una realidad, entonces se requiere gente de experiencia. Uh-huh. Gente de experiencia. ¿Y el secretario actual? ¿Qué? Pero ¿qué decían? ¿Y el secretario actual? Ay, Mateo. No, todavía sigue. No, yo sé, pero que, está digo, fugitivo. Está fugitivo, Rocha. Él finaliza ahora en diciembre, pero lo que sí me dijeron que después que termine su mandato va a venir los controles de parte de los entes de estos que de la Contraloría, Procuraduría, mejor dicho, Curaduría, hasta todo ya. La asesoría. Mejor no digo las palabras que le dedico a el secretario actual cada vez que nos toca subir tres pisos de escalera para llegar a la quinquina de transmisión con Mateo, la por o sea, lo menos sí. No vivió lo que vivió el ministro de Mira, Hacienda si, el otro día. Si yo, ¿ustedes si, supieron esa historia? ¿Qué? Que pagó doble por error. ¿Doble? ¿Triple? ¿O triple? Y todavía no han recuperado todo el dinero. ¿Oye? 40 mil millones. Mateo, Uy, es una locura. Y que no, que es que fue que hundí mal el botón. Y yo, anda. Dios mío. Se ganaba 6 millones, ¿no? Se gana, ya tiene 20. No. No, por favor. ¿Cuál es botón? Y entonces pidiendo que la gente devolviera el dinero en plena Navidad. ¿Cuáles botones estaría hundiendo entonces el secretario de Deportes actual? Adelantó 6 quincenas. No, el otro no hunde ningún botón, Mateo. Más bien apaga el computador. No hunde, más bien lo apaga. Apaga el computador. Muchos que hundieron y se hundieron los botones. Oye, pero es que mira, actual. Lo que comienza mal termina. Esas equivocaciones no pueden. Porque sí. La gente abriendo la cuenta del banco, ay, me van a pagar la quincena y cuando viene a ver tiene 10 millones de pesos. Ay, Dios mío. No, a muchos funcionarios le pidieron que no toca el dinero de sus cuentas, a pesar de que fueran porque el banco tenía que reversar esa operación. Pero no han terminado, Rocha. Parece que han recuperado el 80%, o sea que hay 20% que dijo, I'm sorry. El 20% renunció. El 20% se fue cerraron del país. Las cuentas y dijeron no más. Una pregunta, Rocha. No, Rocha, ¿tú crees que te imaginas lo que tenían contrato hasta diciembre? No jodas. Y pero, te adelantan hasta ahí. No, yo renuncio, chao. Rocha, una pregunta. ¿Tú crees que al secretario de Deportes actual le tocó hundir muchos botones? ¿Para qué botones? ¿Botones para qué? No creo.
Bueno, vamos con Karina, más calle. Por favor. No, pero déjame ver si hay algo más que él, Juan Carlos quiera agregar. Ah, sí, sí. Rocha. Sí, con respecto al árbitro, Coral Gallo. Junior va a jugar bajo protesta porque es un árbitro que da garantías, pero la DIMAYOR o la comisión arbitral da o usa como defensa que igual no había confianza con Andrés Rojas, y finalmente Andrés Rojas pitó muy bien el partido de ida. Entonces, ¿por qué no Nicolás Gallo pueda hacer un excelente trabajo como hizo Andrés Rojas? Entonces, ahí se tiene que ver mucho la calidad del arbitraje colombiano. Sí, no, sí, pero el mejor como, es Roldán. Oye, imagínate. Pero como lo hemos dicho, si no quieren salir con un botellazo en la cabeza, más le vale que piten bien, porque es que ya vieron sus compañeros lo que pasó allá en Antioquia. En Cali también. En Cali. Así que yo les recomiendo que piten bien. Y piten bien porque van a salir con un botellazo en la cabeza. Ojo con lo que dice Karina, porque si reciben botellazo, allá me dicen porque el Junior ganó. Entonces. Ah, ok. Ok, sí. Entonces. Ojo con lo que dice. Bueno. No, Mateo, pero acuérdate que hay hinchas del Junior allá. Pero también, no, vamos a ser honestos, hay muchos hinchas que tampoco realmente conocen el reglamento y se ponen violentos contra el árbitro, y realmente el árbitro pitó bien, pero no pitó lo que querían, que es otra cosa. Entonces, yo imagino este. No, yo nunca voy a olvidar la cara de Roldán. Deberíamos hacer un meme. Sí, de la cuando cara de le habló a Inestrosa. Se está portando mal alguno del yo panel. Yo creo que Inestrosa de pronto tiene a veces pesadillas viéndole la cara a Roldán. La cara tiene mía, una cara de diablo. Cuando Guti sí, despide señor. El tema. No he desviado nada, así que cuando uno. Cuando te portas mal, que la cara de Roldán hay que ponérsela. Bueno, Rocha tiene. Oye, algo más, Rocha, para concluir. Esta noche en la rueda de prensa, 7:30 de la noche, después de las 5:30, 6 de la tarde, llegará el Junior acá a la ciudad de Medellín, y estaremos recibiendo en el su sitio de concentración acá en Medellín. Ok. Bueno, me imagino que tendremos muchas imágenes el día de mañana para nuestro programa. Qué rico que pudiste llegar con bien a la ciudad de Medellín y que estés allá de manera infiltrada, ¿no? Apoyando el equipo. Yo me imagino que cuando los jugadores del Junior te vean, se van a sorprender gratamente. Contado me han, dirá Blacho. Bueno, oye, el récord de Rocha habla por cada sí. vez que Blacho dice eso, el Junior gana. Así sí, es. No, y hablando de Vladimir, no se extrañe si Vladimir aparece como titular mañana. ¿En serio? Bueno, conoce por la calla, plaza, pero. Ojalá no dañe la cábala, ¿oíste? Oye, ¿y el Titi? No, el Titi va a estar en el banco de suplentes. Ah, sí, que se quede ahí sentadito observando. No, pero hubo una pregunta, Rocha. ¿Qué se ha dicho, qué se está diciendo sobre la dupla de centrales mañana? Los cuatro magníficos. No, los cuatro magníficos es el ataque. Estoy hablando de la dupla de centrales. No. Sería si Arturo Reyes va a seguir con Germain y Olivera, o si va a figurar Ceballos. O va con la sugerida que le pidió Fuad esta mañana, que ponga Ceballos. Eso es lo que pidió Fuad. Uy, sí. Bueno, uy. Me quitó el sombrero Fuad porque pensamos igual, don Fuad. La ¿no? sugerida. La sugerencia. Sí, es como. Qué confianzudo eres, Mateo. Sí, por eso me corrigí. Karina, es como tú sabes, los mafiosos, los capos de la mafia, ajá, cuando dan una orden, por razones legales nunca dan la orden. Me gustaría que alguien matara a Fulanito. Y después le toca al otro mafioso por debajo del capo, pensar, joder, ¿eso fue orden o me estaba mamando gallo? Y muchas veces matan gente por si acaso. Y después por un comentario que hace al capo. Me río porque me da risa tu ingenuidad. Pero de solo imaginarlo es no, patético. Pero es verdad. Entonces, sí. Joder, ¿cómo me gustaría ver a ese fulanito enterrado? Entonces lo entierra. Pero cuando tú escuchas en la entrevista que le hacen al entonces Fuad le dice a Arturo, ¿cómo me gustaría? No, dice, voy a que Ceballos y Peña estuvieran de titulares. No. Oye, pero me gustaría grandemente.
y lo voy a comprar, que no es lo mismo. Ay, así caramba. Lo dijo. ¿O bueno, no, Rocha? Juan Carlos. Así es. Tanto a Ceballos, a Peña, que por lo menos que ya es confirmado que Junior lo va a adquirir. Lo mismo que Caicedo y Enamorado. Y Mele. Ay, y obvio, y Mele. Dios mío. Diego Mele, que no se puede quedar por fuera. Oye, ¿y será que Viera se fue para allá? No, en la tribuna de Team no creo que se... No lo aman. No lo creo, aman. Porque acá en Medellín no quieren mucho a Viera, ¿os recuerden? La burrita. Cuando jugaban no, Junior. Sí. Pues se quedaron la burrita en la tribuna sur, en la tribuna norte, perdón. Oye, qué experiencia la de Viera en este país, ¿no? Una cosa... A mí me encanta cuando gente de otros países vienen y asumen, ¿verdad? La personalidad, la cultura nuestra y son... bueno, Mateo es un ejemplo vivo, obviamente. No, aunque tú tienes sangre, Viera yo no. Yo conozco casos mucho más extremos que el mío, Karina. Un italiano que llegó a no Santa es el Marta. Italiano que vino aquí. No. Un italiano que llegó a Santa Marta, abrió tremendo restaurante donde hacía la pasta fresca y asumió tanto de la cultura acá que terminó encarcelado por narcotraficante. Hay gente que se pasa. Hay gente que se pasa. Bueno, vamos a presentar Más Calle, el Mariposario. Si no estoy mal, Tox Camargo, ¿dónde está ubicado? Ese Mariposario se encuentra entre Tubará y Galapa. Así es. Una belleza, un espectáculo. Llevar a sus hijos en esta época es un verdadero placer. El clima perfecto. Y lo que van a ver allá es algo fuera de serie. Vamos a ver el Mariposario en Más Calle. Hey, hola, ¿qué tal, amigos de Programa Satélite? Yo soy Tox Camargo y hoy me encuentro en el corregimiento de Guaymaral, un lugar situado entre el municipio de Galapa y Tubará. Justamente aquí está el primer mariposario de todo el Atlántico. Se trata de Butterfly Caribe, un lugar donde se albergan más de 100 especies de este espectacular insecto. Acompáñame a hacer un recorrido por lo que es este mariposario y también a descubrir lo que tiene para mostrarnos a toda la comunidad caribe y a todo el mundo. Cuatro enfoques tenemos. El principal es educación ambiental enfocada en la sociedad de las mariposas. Segundo, biocomercio. Tercero, investigación. Y cuarto, que es el más importante también, conservación y protección del ecosistema. Importante conocer qué es una oruga, porque muchas veces nos confundimos entre lo que es una oruga o un gusano, que a veces le dicen así, y no saben que la mariposa pasa por un proceso. Entonces, importante que cuando veas una oruga o un gusano, no la maltrates. Averíguate, protégela y fíjate si está en el proceso de metamorfosis para convertirse en mariposa. Bueno, muy lindo. Ustedes pueden ver el resto del video, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, Programa Satélite. Sí, esta tarde sale el video. Esta tarde sale el video. Simplemente dejamos ahí un abrebocas de todo el trabajo periodístico. Óyeme, tremendo reportero que tenemos acá, Tox Camargo. Y eso es lo que estudió todo. Él está haciendo realmente lo suyo. Muy bien, muy bien. Esta mañana... Hubo dos fotos que marcaron mucho el día. La primera es Néstor Lorenzo se encontró con un amigo. Ajá. Aquí pueden verlo. ¿Cuál amigo? Carlos Antonio Vélez. Santo Dios. Se encontró con Lionel Messi. ¡Oh! ¿En serio? Sí, Lionel Messi fue a visitarlo allá a donde está Colombia entrenando y... Como pueden ver, aquí tenemos la foto de Lionel Messi y Néstor Lorenzo. Se conocían, obviamente. Sí. ¿Eso fue dónde? Eso fue en Miami. En Miami. Claro. Y la otra foto es un antes y un después. Un antes y un después.
José Enamorado en Selección Colombia y Carlos Vaca. Oh. Y ahora en el Junior de Barranquilla se encuentra como estaban bastante jóvenes ambos, ¿eh? Sí. La pregunta del millón, ¿será que Vaca podrá participar en las eliminatorias? Bueno, es que... Bueno, eliminatorias no creo, pero una Copa América... Es que eliminatoria es casi a final del otro año. Creo que es en septiembre, ¿no? Sí, pero como está Vaca y como están los delanteros de Colombia, yo creo que Vaca tiene bastantes oportunidades. Oye, Juan Carlos Rocha, y bueno, ¿qué has comido típico allá de Medellín? No. La bandejita paisa. Sí, aquí el corrientazo es la bandejita paisa, 14 barritas. ¿En serio? Buen precio. Oye, voy a tener que comerme una bandeja paisa mañana para salar al DIM. Sí. Óigame, el 20 de enero comienza el campeonato y también el primer partido de la Superliga. ¿Cómo es? El mismo día comienza la liga y ese mismo día es el partido de ida de la Superliga. No, y Rocha, no habíamos hablado de las otras cosas que salieron de las reuniones que tuvieron los directivos del equipo, de la DIMAYOR, hoy, esta mañana. Por ejemplo, se confirmó una noticia que para mí es muy lamentable. El año entrante siguen los cuadrangulares. Ay, habían dicho que no. Dijo el presidente Jaramillo que era muy probable que el año entrante iba a ser un estilo playoff. 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Bueno, otra desmayorada y se siguen con los cuadrangulares. Y no solo eso, pero ahora la Copa Colombia no da puesto de Copa Libertadores, da puesto de Sudamericana. ¿Qué? Que le quita la poca magia que tenía la Copa Colombia, ya no existe, porque ¿cuál es el incentivo ahora para muchos muchos clubes pelear una Copa Colombia? Imagínate. Pero es como ilógico. Es ilógico. Entendí nada. No entiendo. O sea, ya el sistema que tenemos no es la mejor. Y la empeoraron. No entiendo muchas cosas de esa reunión. Bueno, es que eso es lo que pasa cuando se tienen una cantidad de dinosaurios allí que... No, increíble. Y sí, la televisión nos tiene ahorcados. Bueno, Mateo. Feliz martes, Mateo. Feliz martes. Y dos equipos van a estar por fuera de su casa, que Águilas Doradas tiene que buscar un nuevo nido. Por Dios. Porque ya no van a estar más allá en Río Negro. Y Cortuluá. Nuevos dirigentes, por favor, para la DIMAYOR. Nuevos dirigentes. Ya no queremos estos dinosaurios. Claro, a mí yo puedo decir lo que quiera, pero él es empleado de los dueños de los clubes. Y los dirigentes están, la mayoría son equipos de la B. ¿Qué pasó, Juan Carlos? No, por lo pronto, y el tema también del campeonato es que hay Copa América y por eso es que se aprieta mucho más el calendario. Se aprieta el calendario y con todo y eso no quitan los cuadrangulares y seguimos con partidos innecesarios. Es correcto. Y el partido ese de la Superliga es el 20 y el de vuelta el 23. Sí, señor. 23 de enero. Bueno. En nuestro fútbol castigamos el éxito. En vez de ayudar los clubes exitosos, los castigamos. Y castigamos a los hinchas también. Así es. Y los jugadores. Que son los que más sufren. Porque son los que tienen que jugar. Bueno, se nos acabó el tiempo, Juan Carlos Rocha, mañana de nuevo desde la ciudad de Medellín. Muchas gracias. Oye, qué buen sonido, finalmente mantén ese sonido para el día de mañana. Y bueno. Vamos, ya estamos de concentración. Ah, sí, exacto. Ya, porque ya ellos llegan esta noche, entonces ya mañana al mediodía para ver las personalidades, los que llegan, quiénes llegan, quiénes no, se van. No, ya me imagino. A mí me imagino la cara de Blacho cuando te vea. Estoy esperando la reacción de él. Tiene que grabar eso, ¿no? Rocha, si puede. Tiene que grabar. Es tan divertido él. Bueno, nos despedimos. Un abrazo, Rocha. A los oyentes, muchas gracias por haber estado con nosotros. A mis compañeros también, todos aquí. Vamos a pedirle a nuestro amado Abel González Chávez que por favor despida el programa. Vuelve la mirada al Todopoderoso. Apréndete de memoria sus enseñanzas y Él te devolverá la felicidad.
fíjense, es un versículo bíblico escrito por Job. Job, que fue el rey de la fe, bueno, uno de los reyes de la fe y de la esperanza y de la tolerancia y de la paciencia. Yo, aunque quisiera, no podría ser como Job nunca. Y muchos de nosotros... La paciencia de Job. Dice, vuelve la mirada al Todopoderoso. Apréndete de memoria sus enseñanzas y Él te devolverá la felicidad. Gente, otras cosas, las enseñanzas de Dios que están materializadas en la Biblia como el libro sagrado más vendido del mundo. Uno puede engañar a alguna gente, pero no a toda la gente. Y la Biblia la ha comprado todo el mundo. Yo creo que no hay una persona que no haya por lo menos escuchado algo que tiene que ver con la Biblia, como lo estamos haciendo ahora. Hay gente que no sabe leer ni escribir, pero que sí puede escuchar. Dice, apréndete de memoria las enseñanzas de Dios. Entre otras cosas que son enseñanzas en las que no tienes que pagar. Hay gente que cobra por enseñarte de Dios y tienen alguna razón porque de todas maneras tienen una organización y tienen que vivir. Y hay gente que de alguna manera malinterpreta el cobro por enseñar la palabra de Dios. Pero estas enseñanzas que vienen desde hace cientos de años son gratis realmente y están al orden de la persona que requiera aprender. Qué bueno, si siguiéramos al pie de la letra las enseñanzas de Dios, algunos dicen, no, sería muy aburrido. Lo que Dios nos ha enseñado, que tiene que ver con la naturaleza, yo no creo que la naturaleza sea aburrida, ni el universo sea aburrido. Por ejemplo, la ingeniería humana, yo me quedo aterrado, un amigo mío sufre de mareo. La estabilidad del ser humano está localizada en unos huesos diminutos en el oído. Ahí, parece mentira, en esa convergencia de huesitos está la estabilidad humana. Y cuando me pongo a pensar en lo diminutos que son esos huesos y de la importancia que significa para que puedas caminar bien, para que te puedas sentir bien y no te sientas mareado, sientas que estás boca abajo, porque cuando te dan esos mareos y pierdes la estabilidad, sientes que la cabeza la tienes en el techo y estás haciendo el palo de coco. De vez en cuando te sientas aburrido, piensa en tu propia ingeniería, en que puedes ver, en que puedes oír, en que puedes hablar, en que tienes un trabajo, que tienes unas manos, que tienes unos pies, que tienes una esposa, que tienes una familia. Y te darás cuenta que la vida no es tan aburrida. El aburrido eres tú, por falta de concentración y de observación, para recrearte con una vaina tan importante como tú mismo. Señoras y señores, se nos acabó el time.